se me escogió para el proyecto, supongo que porque había trabajado anteriormente con entornos virtuales y ya tengo cierta experiencia en este tipo de entornos para el aprendizaje ya con, por ejemplo, con el proyecto Augmen, que era precisamente para entrenamiento mediante entornos virtuales y entornos de realidad aumentada. El Finance Lab, a nivel de requisitos técnicos, te aporta más desde el punto de vista de la formación de los aprendizajes humanos. Ya desde pequeño yo siempre he crecido con un destornillador en las manos y porque mi padre tenía herramientas en casa y yo lo primero que hacía cuando tenía un juguete era desmontarlo, despiezarlo completamente para ver cómo funcionaba. Yo creo que casi entre lo de robótica y lo de construir iba encaminado sí o sí a la ingeniería. Me decidí por la ingeniería industrial porque era un poco la que tocaba más palos, era la más interdisciplinar. Siempre me ha gustado saber un poco de todo. Aunque yo lo veo más bien como un aprendizaje, pues este proyecto me está aportando nuevos puntos de vista para ver nuevas salidas o nuevas ideas o incluso puntos de vista que no había tenido en cuenta. Con lo cual, todo lo que aporta desde el punto de vista de áreas de financiación, de las cuales yo para nada soy experto, entonces es un alto valor añadido para mí. Todos salimos ganando, con lo cual el Finance Lab es el nexo común que lo une todo y que da oportunidades a seguir creciendo y a seguir construyendo nuevas formas de formación para gente que quiera emprender un proyecto o que ya tenga formada la startup.